Este va a estar más chulo que el que hemos jugado. My big brother. He was so sweet and kind. He was the only one I could open up to about these visions. After our mother died, he was my only family. A ver qué es lo que pasa. Me voy a callar. So this is Himuro Mansion. Tendremos que poner el subtítulo, ¿verdad? Voy a parar el subtítulo en cuanto pueda, a ver si puedo. Porque si no va a ser imposible. Hola, he venido aquí buscando revistas más granotas. Mi hermano buscaba revistas eróticas porque estaba pervertido, perdido. No tenía novia porque se le caía la piel. Tenía una enfermedad asquerosa, repugnante. Hostia, parece una muchacha, ¿eh? Es cierto que hay mucha ambigüedad en la masculinidad japonesa. He was going far away. No hay subtítulo, vamos a saltarnos esto que ya lo hemos visto. Y muro intro. The forbidden rituals of this. ¿En serio no puedo poner subtítulo? Doing research. Foto, file, cámara. No, tampoco creo yo que sea muy complicado, pero. Sin subtítulo o como leche. Emoción, ajustar, banda sonora. No, pues nada, vamos para adelante. Yo creo que había una versión en español, ¿verdad? Vale, con esto. Esto corremos un poco. Lo de correr es desde el primer juego, Lo de correr va la cosa un poco regular. No entiendo lo de correr porque va así. Esto es lo de las fotos. No tenemos fotos. Ya tenemos la cámara, ¿no? Tenemos la cámara. Voy a gastar una foto, ¿qué pasa? Tengo. ¿Puedo cambiar de carrete o algo? ¿Se me gastan? Sí, se me gastan. Estamos acá, una cámara digital. Esto es como el pasado, ¿no? En la intro. Hay un objeto y no puedo cogerlo. ¿Qué ponía? ¿Qué ponía ahí? ¿Lo he cogido? Lo he cogido y no me lo cuento. A ver, ítem. Hierbas medicinales, vale, más o menos. Parece que el 4, bueno, el juego que disfrutamos hace poco tiene más o menos las mismas cosas. Cámara. Mi madre me la dejó cuando ella murió. Tiene cosilla de haberse usado, ¿no? No sé qué significa eso. Y tenemos el carrete de 14. Aquí no hay carrete infinito, por lo que veo yo, ¿no? Hemos cogido eso que será medicina. Lo de la linterna no llego yo a entenderlo. ¿Será porque hay fantasmas escondidos? Así, eso es cierto, ¿no? Espérate. Dice, presenta cosas que no se ven, claro, un single no se ve. Yo creí que decía que... Wallapop. Tiene rasgos de. Tiene marcas de haberse usado. Marca cosas que no sean que no son vistas por el ojo. Naked ojo. Naked no es sucio. El ojo es sucio. Yo estoy para traducir mucho, ¿no? El ojo desnudo. Naked.
El ojo desnudo. Aquí hay una vieja cámara. Yo creo que puedo tomar una foto. Ah, vale. Ahí podemos grabar en las cámaras de experiencia. Vamos a grabar. Lo estamos jugando en la primera Xbox. Elige un número que te gustaría poner primero. Madre mía, pues qué tarde esto en grabar, Qué bárbaro. La de bloques que tengo, Tengo 50.000 bloques. Venga, vamos. Vale, la cámara esta. A ver. Vale, va bien, va bien. Vale, a ver si me hago con los controles. Vale, esto es una puerta, ¿no? No, no sale ninguna clase de marca cuando pete. Antes de entrar, vamos a echar un vistacillo por esta habitación que no llega a entender el espacio, pete. Relájate, Otra vez tengo allí algo, pero no lo he cogido. A ver si me puedo agachar o algo. Ah, vale, que tenía que pasar por debajo de la viga esa. Cógelo, por favor. Vale, hemos encontrado un carrete de 14. Muy rico. Controles de la cámara. Mientras cogen la cámara, presionan el botón B para tomar una foto. Y entra en el finger mode. En el modo de. Ah, vale. Que es para. Sí, para enfocar. Tú puedes tomar fotos con A o con el gatillo derecho mientras estás dentro del modo foto. Vamos a llamarlo modo foto porque finger mode, si lo traducimos, mucho mejor. Mientras estás en el modo foto, tú puedes controlar el punto de vista del jugador. Vale, eso lo tenemos aquí. Dice que me puedo mover rápidamente con el I. Podemos tour. Ah, vale, que nos giramos hacia atrás de golpe, o sea, 180 grados. Usa el joystick derecho para moverte mientras estás tomando fotos en la estancia. Vale, vale, la mentira, la mentira. Es sencillo. Solo nos dice que. A ver, tú qué. Esto es más despacito. Si le doy a la X, me muevo más rápido. Y. A ver. Y si le damos a la I, pues se gira un poco, ¿no? Se gira 180 grados. No sé yo si esto lo voy a usar mucho, porque así no me entero yo. Enseguida me desoriento. Y el B, que puedo tomar fotos con el B, no voy a gastar más fotos. No, con el B, no, con el A, creo que. De igual, lo voy a tomar con el gatillo. Bueno, pues venga, ¿verdad? Esto es una máscara. Contra. Aquí hay. Ah, vale, bueno, subtítulos. No hace falta subtítulos. Lo que pasa es que los diálogos de los personajes no tienen subtítulos. Aquí parece una máscara de alguien que está enfadado. Parece que está. Una máscara de alguien que está enfadado. O una máscara fea, ángulo. Nada, enfadado. ¿Y esto qué es? Nada, ¿no? Ah, bueno, que yo también. Aquí se ha caído. Algo ha caído del techo. Digo yo, aquí ni nada, ¿no? Vale, venga, vámonos. Ya empezamos. Hostia, el control es muy nervioso, Sería mejor controlar la cámara con el stick derecho. A ver si lo puedo. Claro, hay algo ahí. Fíjate, es que no me acostumbro. Lo suyo sería invertirlo. A ver, ¿qué quiere? ¡Oh! ¿De tomar la foto? ¿Nos manda puntos? ¿No, no dan punto aquí? Pero como es la intro.
Este juego. Ah, que hay un espejo ahí. Qué interesante. Vamos para allá. ¿Qué queda ahí? Ya no se ve una mierda, ¿eh? Una tabla que está pegada a la puerta. Hay una tabla pegada a la otra. O que traba la puerta. Probablemente. Probablemente que no pueda entrar, ¿no? Dice, probablemente. La como en el último, ¿verdad? El último hay algo que yo creo que es el tema que comenté, ¿no? El tema de. Bueno. Por cierto, tengo también la segunda parte. Pero hay también que se puede jugar en primera persona, pero vamos, vamos a jugar normal. Al lado de la hermana. Potato. Potato. Vale, la linterna no sé si alumbra mucho, ¿eh? Potato. Ah, esto qué es. Aquí hay una antigua armadura. No parece que nadie la haya usado, ¿no? Más o menos, más o menos. Igual, ¿no? Aquí dirá lo mismo, ¿no? Este juego sí podríamos decir que intenta dar un poco, al menos terror o ambiental, ¿no? El tema del terror, esta primera parte. El otro, con el tema de la pechonalidad y todo eso, al final es medio comedia todo. Vale, otra. O por lo menos al principio, ¿no? Parece eso. Vamos por aquí. He pasado totalmente de lo que hay en el centro de la habitación. Espérate, vamos a correr un poco. Lo del correr, desde luego. Alguien ha usado recientemente el hogar este. Con eso que hay un pescado. Pescadito, ¿qué hay ahí? Parece un pescado. Pescadito, pescadito. Otro espejo. Este es el mismo espejo, ¿no? Espérate. Dice, aquí hay un gran espejo, pero solamente presenta mi propio reflejo. ¿Seguro? A ver. Lo de darnos la vuelta, no sé yo si lo voy a usar mucho, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? Acá estamos, en otra habitación, espérate. Si no me he entrado por aquí. ¿Qué me he dado la vuelta o cómo? ¿O a una habitación bucle o cómo va el tema este? Me da la vuelta. O es que no hay más habitación. ¿Esto qué es? Nada, espérate. Es una mujer, el cuadro de una mujer llorando. Vale. No había yo investigado bien, que me había desorientado, ¿vale lo que te digo? ¡Uy! ¡Me cago en la mano! Foto. No puedo hacer foto. 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 Foto al tipejo ese. Supongo yo. ¿Se sirven que haga fotos ya? Aquí hay una habitación. Vamos a mirar a ver qué hay. ¿Y eso qué es? Esa señal que hay a la derecha, ¿qué leche significa? ¿Que use la cámara? No me gusta nada el tema de lo de las fotos. ¿Por qué está? ¿Qué tiene miedo o cómo va el tema este? ¿Tengo energía? ¿Me pueden matar ya? ¿O hay libros? No sé qué. Yo puedo leer la cubierta. ¿O no puedo? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Que podía o no podía? Hay libros realmente que no me interesan. Bueno, desde aquí hay una escalera. Desde aquí hay una escalera, ¿no? Rota, está rota, está rota. Vale. Una escalera en ruina. Corre, corre. Maldito. Vete, por aquí nos queda por investigar algo más el biombo este. No. Investigado. Bueno.
¡Ey, un reloj! Aquí hay un viejo reloj. Usa la cámara con las señales. Y me avisa cuando tengo que hacer la foto. Joder, de verdad, qué comodidad el mando de Xbox de la primera. Espérate, vamos para arriba. Es que va muy lento, espérate, a ver si me ha dicho que me iba más rápido. Vamos a quitar la cámara. Un momento, un momento. Esta señalita solo sale por aquí, ¿no? O ha desaparecido. Hombre, tendría que salir un tutorial o algo, ¿no? Me está vibrando el mando constantemente. Ah, que puedo... No, cuando subo a escalera no puedo. Vale. Desapareció la señal. Coge eso, amigo. This notebook. Es un diario. Mr. Takamine's. Ah, un diario. De la porno chacha. A ver, lo pongo aquí. I wonder if we'll find anything here. It's gone. What a wreck. Ya, es el padre de Kojima. Estas mazas son más normales, no, no hay física extraña ni vestiditos cortos, por lo menos por ahora. That was Mr. Takamine, so he did come here. Vale, este que está buscando a su novia, ¿no? Pues yo voy a pensar que es su novia. O su novio. Todavía no estamos en la época de... 2002, no, 2002. Macho, saca la cámara. Saca la cámara. Tú saca la cámara, a mi caso. A ver si yo me... me la apaño con este hombre. Ya, esto sí da mal rollo, ¿eh? Esto sí que da mal rollo, mucho mal rollo que... más mal rollo que la otra. Dice, disparando a la fantasma. Dispara a la fantasma usando la cámara, la activamos con el B y presionamos para hacer la foto con el A y atacar a la fantasma. Cuando el objetivo esté dentro del círculo místico, el poder místico se acumulará. El daño que tú inflinjas al fantasma depende del poder de la cámara. Ah, de la barrita, supongo yo que será, ¿no? La barrita de abajo. Mientras tú tomas foto a los fantasmas. Toma una foto. Vale, que las matamos dentro del circulito. Las cositas que brillan, dice. Tú puedes infligir mucho más daño cuando tomas una foto durante a Shutterbug Moment. Supongo yo que es como el Fatal Frame. Del juego que hemos jugado. Venga, saca la foto. Toma foto. Toma foto. Vale, ¿dónde? Hostia, me cago en la más. Espérate. Vale, vamos a esperar a que me ataque otra vez. Coño. Vale. Saca la distancia. Pero bueno, pero el heroíno. Espérate, a ver si con el botón han bajado. Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Ya es mucho más difícil esto de controlar que la leche. Me lo he cargado, menos mal que ha sido más sencillo, porque si no. Hostia, hay una especie de secuencia. Y puedo cargar. This camera has the power to expose things the normal eye can't see. I remember the incident. From which I learned of its unique power to capture ghosts. Parece que está dando clase de inglés. Lo dice muy despacito, he entendido la mitad, no sé qué de la cámara, el poder, no sé qué.
Vale, a ver, los ítems. ¿Cómo estamos de salud? Uso ya la primera en el tutorial. El tutorial se supone que no me puede matar. No, venga. Nos recuperamos. Complica ahí el control. El control no es muy intuitivo. Bueno, vamos a investigar. Aquí no hay nada. Mola mucho más que el que hemos jugado. El que hemos jugado hasta la... ¡Eh! Vamos a... Se supone que pede. Pero ¿cómo voy a hacer la foto? No puedo hacer la foto. ¿Qué significa eso del simbolito abajo? Es que puedo hacer una foto. Vale, esto es que la escalera que estaba rota, ¿no? Vamos a mirar aquí a ver qué hay. No hay nada interesante hoy. Bien, venga. Me tengo que hacer con los controles. Una especie de puerta o ventana, ¿no? Vale, dice que no hay nadie detrás de... ¡Shh! No te enganches, ¿eh? Hay un cerrojo negro en la puerta. Vale, vamos a buscar o cerradura. Aquí hay una puerta, así que nos metemos por aquí, ¿no? No había algo por aquí. No hay nada, hay que bajar abajo. Venga, estaba ahí el fantasmoide. Oye, pues no se diferencia mucho, ¿eh? ¿Cámara de fotos? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¿Tengo que hacer la cámara? ¿Se supone que tengo fotografía algo? ¿Qué? ¿O es un evento? ¿O ya ha pasado? Es como los fantasmas. Yo creo que ha pasado el momento, ¿no? Creo que hay que hacer la foto en un momento. A ver si averiguo o me lo explica de alguna forma. Que yo sí que necesito. Ah, sí. A ver, pues yo. Algo que coger, dice. Pero si esto ya lo he investigado, pero a lo mejor es esto. Que hay que mirar los objetos como en el otro juego. Y concentrarse en algo. No sé. No veo. Ya se apaga. Vale. A lo mejor es algo que tengo en fotografía. Guapo. Gatito bonito. Los libros, pueden ser los libros, puede ser aquí dentro. Tengo que tomar una foto. Ahí, ¿no? Espérate, vamos a quitar esto. No veo yo aquí nada de coger, no hay nada que coger aquí. Se enciende eso, pero no. A lo mejor aquí hay que colocar algo. Puede ser que lo que me esté indicando que ahí tengamos que hacer algo. No, antes hemos visto a la moza esta que aquí había una muchacha que se metió por aquí, ¿no? La puerta de la entrada está abierta, pero yo estoy seguro de que la había cerrado. Vamos para allá. Nosotros a lo nuestro. ¿Está abierta o qué? Venga, vamos. ¿Dónde se ha cerrado? A lo mejor aquí ya podemos entrar, ¿no? Lo de la linterna es un poco regular, ¿eh? La verdad. It's been 2 weeks since I last heard from my brother. But he left a note that led me to this place. I felt
felt as though something was calling me here. Vale, que esta fue en busca del hermano porque desapareció largo tiempo. Mafuyu. Esta parece Mafuyu. 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 Esta parece que no sé si es que es más jovencilla. Nada, ¿qué te pasa? Mi hermano está por aquí. Un segundo, quita. Hostia, ya estaba con Samus, ¿no? Pues es la misma del... Son los mismos. Bueno, tenía la falda cortilla, pero no tan corta. Y hombre, tiene pechonalidad, pero una pechonalidad... No sé yo, ¿vale? No sé yo si desde el principio tenía la intención. Hay algo... No sé, que hay un tipo de enseñar a una persona. ¿Cuánto? Vale, pero ahí he visto algo brillante. Cógelo. Molaría que saliera cuando podamos coger las cosas. Ahí hay algo. Ahora. Me ha costado, ¿eh? Hombre, tiene algo, ¿no? Algo de... O sea, han intentado meterle el tema, pero es por el tema. Yo creo que no era su intención tampoco. Simplemente quería matar a una mocilla y... No es el mismo objetivo que en el que hemos jugado de PC. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Este sí que tiene algo terrorífico todo. Simplemente han querido crear un personaje, un protagonista atractivo. Vale, ya tenemos una medicina. Ahora que tenemos la cámara de foto. Photoshop. Pero tengo cámara de foto. No tenemos cámara de foto. Mira cómo corre. Lo de correr viene de serie. El diseño del juego. Vamos a grabar. Vamos a usar el mismo. ¿Qué ropes? ¿Qué significa ropes? A ver, toca. Cógelo. Research notes. Cuerdas. Las cuerdas. Aquí hay cuerdas. Ah, las cuerdas que hemos visto al principio. Vale. Roland in the ropes. Ropes. In the... Hay que ver. Septiembre, el 12 de septiembre. Ahora aquí hay otra cuerda, pero se refiere a algo concreto. ¿Cómo? Ha encontrado una pieza de una libreta. Tienes una pieza de un pedacito de papel, coño, tenemos. No me confundáis, macho. Hay algo por aquí, pues yo esta parte no la he mirado con el amigo. Pues venga, vámonos. Yo como corro. Bueno, un poquito más natural, desde luego, que en el project este de PC que hemos jugado. Ahí están las cuerdas. Ahí está el espejo. Una cajita de música, ¿no? Ah, la cámara de fotos. De música. ¿Qué pasa?
hermano ha caído. El hermano ha caído en un cuarto oscuro. He cogido la cámara de mi hermano y una nota del suelo. Ahí está la cámara de mi madre, la vieja cámara de mi madre. Mi hermano la tenía. La he encontrado y una nueva nota dentro de Mafuyus. Damos la primera, a ver qué dice. A ver las locuras que nos cuentan. La mansión Himuro ha estado abandonada durante mucho tiempo. No. Dice que era una especie de cortijo que controlaba que tenía muchos terrenos, ¿vale? Alrededor. Se cuenta que tenía un especial significado. No. No, es que tengo la versión esta en inglés. Vamos a jugar un ratejo en inglés y ya luego ya buscaré la versión en español. No pasa nada. Tampoco tiene mucha importancia la historia. Así que tampoco la historia del último que hemos... que era una chorra como un camión. Ellos cuentan que era un sitio con un significado especial. Y yo no puedo encontrar más detalles en el libro. De Shinto Ritual, no sé qué. Vale. Bueno, pues que estamos en la mansión Himuro y que era una mansión que tenía muchos terrenos raros. El maestro de Himuro, de la familia Himuro, masacró a todos los que estaban en la casa. Vale, que el maestro Himuro asesinó a todos los de la casa. Después otra familia intentó vivir aquí y desapareció. A causa de estos incidentes, nadie visita la mansión hoy en día y está en ruinas. No creo yo que sea un inglés muy complicado, ¿eh? Se cuentan de rituales sintoístas y... Vale, es su último nota. No importa, 24 de septiembre. Yo tengo un mal sentimiento desde que estoy en la mansión. Yo estoy escribiendo notas en este cuaderno por si me ocurre algo, ¿no? Voy en busca del señor Takamine y espero... Yo voy a encontrarme con el señor Takamine y de Other Fast. Yo espero que no sea demasiado tarde. Vale, que van buscando al señor Takamine, que yo creí que iba a buscar a la novia y no. Voy a buscar hasta aquí. Aquí hay otras notas y nuevos artículos dentro del diario. ¡Hostia! ¡Auso Wallace! No me ha dado tiempo. He intentado hacerlo bien. Bueno, vale, ya está. Vamos a investigar. Vamos a buscar a nuestro hermanito. A ver si le pillo el tranquilo el control. Bueno. Tal como están las cosas, puede ser que sea un transedad. Señora Takabea. Que tiene 70 años, pero siente que tiene 6, o 16, o 24. A ver, toca, dámelo. Todas las porquerías por ahí. Aquí hay una máscara de león. Y aquí hay una medicina, contiene medicina, cerca del adorno de la máscara de león. Vamos a sacar. Vamos. A ver, más cositas. ¡Oh! Me he equivocado el botón. Coño. Foto. ¿Esa es la foto de mi hermano? Está muerto ya, ya está muerto. Claro, se ha metido en el cuarto oscuro. Si entra en un cuarto oscuro, saberlo. Si por lo que sea salir del club del pepino,
un cuarto oscuro. Tened cuidado que luego van vuestros familiares a hacer las fotos. Muertos. En posiciones obscenas. Tened cuidado con eso. Intentad ir a sitios donde si os hacen fotos fantasmales, que estéis en posiciones por lo menos decentes. Aquí hay una caja, vale, un carrete de 14. A ver, voy a practicar. Se tarda un poquito, ¿eh? A ver, los libros, vale, venga, vamos a ver. Intentad acelerar un poco la historia. Lo de las cámaras. Mira, a ver, como que bien sube la escalera esta. Esta sube muy bien las escaleras. A ver si me acostumbro al control. Vale, cámara. Atrás. Vale. Lo que yo no entiendo es para qué leche sirve. Escucha, que viene una puerta. Pues no me he metido con el amigo. Hay un pasillo. Por aquí se metió mi hermano. Ah, sí, me he metido. Creo que hay fiesta por aquí del pueblo. Que se oyen voces, ¿no? Otra hierba. Aquí la hierba rulan que da gusto. Vámonos. Corre. Corre, mozuela, corre. La premisa de esta es mucho mejor, más sensata que la de las primeras y algo más normal, ¿verdad? Tu hermano desaparece, lo suyo es que alguien se preocupe. Espérate, aquí se oye en voz. No siento que haya ninguna presencia detrás de la pantalla. Pues vale, esto igual. Parece que hay alguien detrás, ¿no? Algo de eso he dicho. Vale, vamos a bajar ahora. A ver, hay algo por aquí. Yo lo de la linterna no llego a captar el uso. Supongo yo que más adelante. El uso de la linterna no sé cómo será. ¿Eh? ¡Hostia! No me ha dado tiempo, qué injusticia. ¿Cómo? ¿Qué era el afilador? El afilador, a ver. No, ¿a quién se me enciende el detector de objetoides? ¿Y qué pretenden que haga yo ahora? Por arriba ni salida. Vamos a la cámara, a ver si... Por ahí había un fantasmoide. Vale. Por aquí no puedo hacer nada. Que yo sepa, todavía no ha salido ningún tutorial ni nada de... Este ha dicho lo contrario, ¿no? De que no se ha usado recientemente, ¿no? Vale, una cámara, porque a ver si hay algo por aquí. Dirá lo mismo que el hermano. Lo mismo. Por eso son hermanas, porque dicen las mismas cosas. No, ¿y esto qué pasa? Bueno, ser nuestra amiga. El kimono. Saca la cámara ya. Saca la cámara. Joder, qué tío. Ah, que es nuestra amiga. Es colega nuestra. La foto. Al reloj. Es una especie de reloj, ¿no? Venga, vamos a hacer la foto. Vale, esto será como aquello, ¿no? Que la cámara reaccionaba a determinados objetos y se desbloqueaban cosillas. En el modo foto tú puedes ver cosas que no puedes ver con el ojo desnudo. Intenta tomar una foto cuando el mando vibre o escuche sonidos extraños. Vale, venga, pues vamos a lo suyo. Cuando el mando vibre. Ah, que tengo que tomar la foto y punto. Una puerta.
una puerta parecida donde estaba el biombo. ¿No? O arriba, ¿no? O cómo. Pues yo antes lo intentaba y no. No pasa que no tomo una foto, pero. Bueno, bueno, está chulo, está chulo. Te voy a pasar el primer título, tiene toda la mecánica del último que hemos jugado, ¿eh? Bueno, el tema de los puntos. Parece que hay una puerta detrás. El biombillo. Eso es, tú métete en todos los sitios. ¡Foto! ¿Eso qué? ¿Le hago una foto? No reacciona la cámara. Un fuego fatuo. Yo no puedo encontrar la llave. ¿Dónde estará? Se me ha cerrado la puerta por detrás. Vale, vamos con la cámara. A ver si me acostumbro. ¿Eso qué es? Se ha caído un muñeco o algo, ¿no? Vale, el tema de... El tema de controlar al personaje con el joystick, con el joypad derecho, se hace complicado, ¿eh? No lo voy a usar mucho, si puedo. Vale, aquí, foto. Voy a acostumbrar al tema de la foto. Me gusta mucho el juego, ¿eh? O sea, mucho mejor que el que hemos jugado, en todos los sentidos. Mira, aquí hay algo. O sea, muy oscuro y da mal rollito. A ver, ¿por aquí hay algo? A ver si con la cámara me... Aquí hay una puerta. Ahí hay un... no sé qué. Y por aquí hemos entrado. Vámonos. Hay una puerta detrás que está rota y no puedo moverla. A lo mejor por aquí, ¿no? Hay algo por aquí. ¿Tengo mapa? ¿Tengo un mapa? A ver, ¿eh? Tengo un mapa, hombre. Tengo un mapa. Tenemos el mapa. Lo tenemos todo. Vale, estamos ahí. Está cerrado. Pues vámonos para atrás. Claro, claro. Hay algo por aquí, Pietro. Vale. Vale, pues venga, vámonos. Vámonos. No, deja ya eso. Esto está roto y hay que buscar la llave de arriba. Y aquí yo no veo nada. A ver, ahí hay algo. ¿Eso qué es? Una puerta. Vamos a ver la puerta. Con la cámara. Vale. Vale, venga, vamos a entrar. Eso que es la llave, ¿no? Parece una pequeña un trozo de papel en el nido o en el. Ayer tarde. Un cuerpo humano fue encontrado en la montaña Ijimuro. No, Jimuro. Localizada al sur de la región de la provincia. La policía está investigando el caso, que puede ser un asesinato, como posible asesinato y accidente. Como un posible accidente, o accidente será, ¿no? El cuerpo no ha sido identificado, pero se cree que era un hombre que tenía 30 años. La policía tiene en consideración el hecho de que el cuerpo mutilado fue encontrado hace 5... ¿Cómo? Vale, que fue que murió hace 15 años. Sama hermana, no sé exactamente lo que significa, pero por contexto significa eso. Que encontraron el cuerpo, pero de hace 15 años. Voy a poner el artículo de esta noticia en mi fichero. Pues muy bien. A ver, ¿qué más hay aquí? Aparentemente adornos. Vale. Vámonos. No se puede abrir, ¿no? ¡Hostia!
todo. Mucho más chulo, ¿eh? me está gustando más este, las primeras compases. El otro también al principio me gustaba, lo que pasa que luego se torció un poco y se volvió muy monótono. Que ya subiré mi opinión del juego. Mira, de 37, ya tenemos de 37. Aquí hay una pintura de flores en tela de estas enrollables. Eso lo añado yo. Muy bien. Me encantan las cámaras. Puede ser muy bien así tan mecánicamente. Es muy nostálgico todo. Vale, hemos dado la vuelta, ¿no? Al este, ¿no? Vale, ¿por dónde le hemos entrado? Espérate, por aquí, ¿no? Hemos entrado por aquí, está esta puerta. Tenemos esa puertecilla ahí que está cerrada. Ya nos están diciendo antes de abrirla que no se puede, ¿no? Vale, ya empezamos con las fuerzas poderosas. Y ahora la otra. Esta ventana no puedo abrirla desde dentro. Aquí no hay una especie de puerta. Si tú, ¿qué te pasa? Esto no es una puerta. Eso es una puerta. Está rota, pero es una puerta. Podría decirme no puedo abrirla, ¿no? Ah, sí. Pues se puede abrirla, coño. ¿Por qué no? Oye, pero esto apareció en rojo. ¿Eso qué es? Otro. No ha pillado. La llave. Pilla la llave, pilla la llave. Quiero patatoideas. Este es el nombre de la llave, ¿no? Se escondió ahí. Estaba acojonado. Este va a ser los impuestos a los autónomos. Este es autónomo. Míralo. Ahí viene. La tipa. Acá. De la Jolly. Ahí está la Jolly. Cosas chuli. Cosas chuli para ti. Pomo rico, pomo. Un pedazo de grabadora. He encontrado una grabadora en el armario, ¿no? Pero se ha visto gigantesco ahí. Un pedazo de grabadora. Bueno. Ya está, ¿no? Ahí. El control a veces se queda un poco atrancadillo, ¿eh? A ver, vamos a ver el mapa. Ahora se han abierto puertas. Se han abierto puertas. Vale, vamos a probar. Quiero ver dónde. Hola. Aquí hay algo en el suelo. Muy bien. Hemos cogido la charfa. La charfa. Hostia. No, ya no puedo, ya no puedo. He tardado mucho. Joder. ¿Qué le pasa? Estaba buscando algo. A ver qué hay aquí. Parece un chest. No sé si echa un baúl para el kimono o algo parecido. A ver. Ha dicho eso, ¿no? Una especie de mueble para guardar kimono. Espérate, me han dicho que cuando tiemble el mando. Para que no nos. A ver, aquí hay algo. Me está temblando el mando, así que, a ver. Aquí hay algo. Voy a hacer la foto sin que tire. No creo, tendrá que salir en circulito o algo. No voy a gastar fotos tontamente. A ver si hay por aquí. ¿Eh? ¡Oh, qué mono! Con unas texturas tan horribles. A ver, aquí, vamos a probar aquí esto. ¿Qué? Parece un pequeño espejo.
Pero no, el espejo se ha perdido. Sí, pero es que aquí tiembla. Por aquí tiembla. No, había temblado. Ha salido la luz, mira. Pues aquí no me tiembla. Voy a hacer la foto. Pero tan cerca tengo que hacer la foto. Pero no se ve. No hay nada aquí que. Seguramente aparecerá el espejoide por aquí igual. Por aquí tiembla y. Oye. Quería cambiar la foto. Bueno. Vale. No se ve nada. Vete, me voy a acercar, voy a hacer la foto, pero hacer la foto sin que. Sin que salgan. Sí, sí, pero si la luz está ahí. Sale el circulillo, antes más que el circulillo. Ya, ya, ya. Aquí se enciende mucho. Aquí no. Aquí tiembla, pero no. A ver si es por otra parte. A ver si a lo mejor. Ahora, no, adentro media, no al biombo. Hay algo ahí. La mujer con el kimono. Era ahí en medio, no era ningún ninguno de los dos. Bueno, ya está. Mientras sepamos la mecánica cómo va, pues ya está. Sí. Hey. Mola, me gusta el diseño del personaje y los gestos que le han puesto. Porque es más como de desafío, ¿verdad? Está ahí como por su hermano y. Esos son los gestos absurdos de. Hostia, el hermano. Ah, no, este es el tío de la llave. Saca la cámara ya. Vamos a hacerle este primer combate, me parece. Saca la cámara, mozo, saca la cámara. Ahí ya va, foto. Ahí ya va, hostia. Me ha dado un palizón. Espérate. A ver si me puedo dar un momento. Bueno, aquí los enfrentamientos parece que son un poquito más dinámicos, más menos. La cámara ha empezado a brillar con poder místico. A ver, ¿esto qué es? Power Axe. Tú puedes adquirir poder místico haciéndole daño a los fantasmas. Selecciona cámara del menú screen y del menú la pantalla del menú para acceder a la pantalla de los power ups. Tú puedes desbloquear la para comprar, vale, esto es como el otro, la tienda. Cuando tú desbloquees funciones auxiliares, tú podrás tener ataques especiales. Usa esta función a través del gatillo izquierdo. Mientras dispara. Vale, para eso sirve el gatillo izquierdo.
El número de funciones auxiliares es limitado para usar un número de piedras espirituales en tu inventario y que es temporal. Entra el tutorial de... Vale, vale, pues vamos entre nosotros a ver si podemos ver foto, nuestra foto. Ítem, ¿no? Éramos ítem. Caminador, cambio. Vale, aquí supongo yo que podremos cambiar el carrete. Luego... Rango, tenemos 9000 y este vale 4, o un poquillo, ¿no? Dice, incrementa el máximo de carga. Vale. Tenemos otra velocidad, rango y daño máximo, ¿no? Esto es daño máximo, velocidad de carga de la cámara de fotos y Wither de captura de círculo. Ah, vale, esta es la distancia. Esta es la distancia, la velocidad y el daño. Pues yo qué sé. Supongo yo que contra más rápido carguemos. ¿Cuánto vale este? 3000. Vale, vamos a usar este. Y este. ¿Vale? Y ya después el valor máximo de daño ya lo mejoraremos. Las funciones nuevas. Eso no es push. Vale, pues supongo yo que será el gatillo izquierdo, ¿no? A ver, esto va lento. No puedo comprarlo, tío. Carillo, esto es carillo. Vale, vale. Bonus. Ah, vale, esto es lo que compramos para colocarlo en el gatillo izquierdo. Ah, pues bien, pues no. Pues muy guay. Push para empujar fantasma. Push para empujar fantasma. Ya, pero no puedo comprarlo. Valía 12000. La ventana. No podemos abrirla. ¿Puedes coger eso, amiga? Cógela, tu hermano. Ahora. Pinta de cassette blanca. Yo creo que es negra, pero bueno, con una etiqueta blanca, pero bueno. Bla, 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 bla. Vale, trampo. ¿Podemos escucharla o algo? A ver si la podemos escuchar. Pide. Ya te veo, foto. Foto. ¿Dónde está la cinta? ¿Dónde está la cinta, no? Ítem, serán ítem, ¿no? Ahí está. Este ya lo hemos escuchado. September 9th, 9:40 p.m. It seemed dangerous to walk through the mountain at night, so we decided to spend the night here and continue our work. I've been through several rooms already. Paso, paso de escucharla, venga, ya está. Sí, que el hermano que lo pasa muy mal. Venga, bueno. Espero que no haya información importante en la cinta. Supongo yo que no, que será reiterativa, ¿no? Para inventarnos más. Pero bueno, esperamos que no haya ninguna clave en la cinta. ¿Cómo? ¿Otra vez? Pero bueno, otra vez te vas a dar la foto esta. ¿Se ha cambiado? ¿O es el espejo? Espérate. ¡Oh! Hay algo. La foto presenta algo en la foto. Parece una máscara de león. Cerca de Suken Fireplace. Será el hogar. El hogar. Vale, pues sí, tenemos que volver a estar por allí la llave, ¿no? He puesto la foto en mi ficha. Pues ya está. La llave está al lado de la fogata. Vámonos. Seguramente nos encontraremos. ¿Cómo voy de energía? Mira algo. Vamos, perfectamente. No nos ha hecho necesario. Vamos corriendo. Abre ahí la puerta. ¿Cómo le cuesta encontrar? Vamos. Hostia, ahí había algo. Date la vuelta. Le he echado fotos, le he echado fotos. A ver.
¿Dónde está? Hostia, es que se mueve un montón. Y el control es totalmente regular. Ahí ya va. Me lo ha cargado, me lo ha cargado. Ya, es lo de moverse con la cámara. Uf. Lo de moverse. A ver, podré intercambiar. Podré intercambiar los controles. Lo de mover el jugador pete con. A ver. Botones. Tomar una foto. A ver si en el modo foto pudiera intercambiar. Moverse con él. Es que claro, es que no tiene sentido. Porque se invierte en lo. Cuando haces. O sea, te mueves con el izquierdo y cuando pones modo foto te mueves con el derecho. Joder, ¿por qué lo han cambiado? Bueno, a ver si me acostumbro. Al intercambio de. Movimiento, vamos. Corre, corre, corre. Vamos para allá. Está por aquí, ¿no? La máscara. Fíjate. Tendrá que pasar algo, ¿no? Activarse algo. O tengo que tomar la foto. No, pues no se enciende el sensor. Yo había entendido eso, que había que venir aquí. A ver, vamos a mirar bien. Ah, sí, nada más he encontrado. El espejo de mano. Yo he encontrado un espejo de mano dentro, rojo. Vale, tenemos que colocarlo en su sitio. Bueno, vamos, moza. Me gustan los gráficos y el ambientillo que tiene el juego, ¿eh? La inmersión está muy lograda. ¡Joder! ¿Otro para qué servirán? ¡Hostia, otra vez! ¿Ha desaparecido? Era una foto decorativa de esta. ¿Para qué servirán esas fotos si no te dan punto? A lo mejor te dan punto al final. Vamos a correr un poco. Hombre, hombre, es que. Es que es absurdo alargar un juego así. Venga, vamos a colocar el espejo aquí. El espejo. El espejo del espejo. Entendió eso, el espejo del espejo. Venga, no, tenemos la llave y la foto de mi brother. De mi bro. Pues la premisa de este juego es mucho más. Hostia. The ropes. Vale, puedo ver la foto. Unas cuerdas fantasmas alrededor del cuello de un hombre. No su hermano. Vale, el hombre de la llave. Ojalá. ¡Hostia! Otro enfrentamiento chungo. Espérate, a ver si yo controlo esto bien ahora. Ya, es que el control de. Esto es de que se intercambie. Atácame, 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 atácame. ¡Ay! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Me tengo que invitar a sanar antes. Vamos a correr un poco. Vamos a colocarnos bien. ¡No! ¡Ay! Me pongo nervioso, un segundito, un segundito. ¡No! Tampoco. Tía, 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 me va a matar, me va a matar. Pensé que es más difícil esto que. Vamos a curarnos dos veces. Ya pues, como meta dos veces y no consiga cogerle tranquilo, me matan. Macho, el control es súper chungo. Vámonos para allá, vámonos para allá. Corre, 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 corre. A tomar con por culo, toma foto. Menos mal, ¿hay otro?
hay otro, ¿no? Hostia, que no lo ha matado, ¿no? Coño, parecía que había muerto. ¿Hay otro? Vale, vale. Bueno, pues muchas gracias por pasarte por aquí, tío. Espero que sea leve, ¿vale? Espero que sea muy leve, muy leve, muy leve. Espero que te vaya bien y que sea un mal resfriado, una mala gripe. Hostia, ya solo tengo uno, ya he gastado 5. Tengo un agua sagrada, que eso me rellena todo. Ah, no, tengo 2. Ya te lo vamos a cargar. Primero vuelta. Fascista, que eran fascistas. Me cago en los controles. Ya te vamos lejos. Ah, venga, la foto. Foto, le echa la foto. No estaba cargada la cámara, de cago en la leche. Este enfrentamiento va a ser más chungo, ¿eh? Porque vamos a meternos más droja de esto. Madre mía. Esto es más difícil. Ahí está. Ahí ya la foto. Me cago a... Tengo que esperarme que me ataquen. Pero es complicado, ¿eh? Corre, 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 corre. Corre, ¡Ah! Complicado, complicadísimo pillarlo en un momento apropiado, ¿eh? Espérate, venga. Vamos a gastar la última y algo. Corre, 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 corre. Coño, es que en cuanto lo atraviesa, se ponen. Joder, qué difícil. ¿Qué coño está? Joder, pero ¿dónde coño está? Sí, tú. Injusticia. No, otra vez no. Ahí. Espérate. Vamos a curarnos antes. Ahora sí que es la última. Qué malo soy. Qué malo soy. Ahí. Foto, 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 foto. Foto. Che, que además no puedo esquivar. Espérate, vamos a usar la otra. Aquí era, aquí. Venga, hay un agua sagrada. Joder. Fíjate en cuanto manejo. Qué jodido, ¿eh? A ver, ¿para dónde sale? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Dónde está? ¡No! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos a correr, vamos a correr! ¡Corre, corre! ¡Déjala! Si es que tengo que estar muy cerca de ella. Seguramente lo del rango de la cámara... ¡Ay! Se ha movido. Me lo ha cargado, me lo ha cargado. Se me ha costado, ¿eh? ¿Qué ha dicho del kimono? ¿Ha dicho dame el kimono? A ver, cae. Una piedra espiritual. Kiro, deja ya la dana. A ver, coge la piedra. ¿La he cogido? Supongo yo que sí, ¿no? Tengo la piedra espiritual. Spirit Stone. Tiene poderes, no sé qué, no sé cuánto. La cámara auxiliar. Pero son temporales, no sé. Yo no puedo usarlo. A ver. ¡Tío! Puedo subir de nivel. Ya. Oye, qué chulo, ¿no? Qué rápido, ¿no? A ver. Dice, incremento máximo de poder, 6.000. Podría eso, pero vamos a ver lo de la piedra.
No sé. Lo de empujar. Estaría bien. No. No puedo. Dispone, tengo 10 piedras. Ah, que según las piedras que tenga, puedo usar una función especial. Pues yo que sí. Tengo que comprar funciones especiales, ¿no? 24.000, 27.000. Creo que tengo que juntar bastantes piedras. Vale, venga, vamos a aumentar el valor máximo de... Tampoco hay muchos niveles, ¿no? 4 nada más y ya tengo la mitad. Y no llevo de juego ni una hora. No sé, ni una hora, sí. Sí, pero ya es tarde, ya me lo he gastado todo. Yo es que soy manos rotas. Vale, vámonos por aquí. Pues sí. Aquí hay algo, aquí hay una puerta. Bueno, venga, vámonos. Hemos cogido eso y ahora supongo yo que tendremos que ir arriba a abrir la puerta, ¿no? Un momentito, a ver la llave. Verás que... Vale, yo creo que es para arriba, ¿no? Ah, sí, es verdad, es verdad. Te la he puesto súper potente porque si no... Bueno, para mí... Si esto sigue así, para mí todos van a ser jefes. Porque yo no sé, yo sí. Espero acostumbrarme al control. El problema es que si yo juego ahora y dentro de una semana vuelvo a cogerlo. Pues. A ver, el mapa. ¿Tú crees que era un jefe? Sí, porque tenía la llave. Pues vaya. Fíjate, ahora se puede abrir una puerta que antes no se podía abrir. Vamos a abrirla, a ver si hay algo guay por aquí, ¿no? Hay algo guay. Oye, ¿no estaba por aquí la puerta? Ah, vale, acá la puerta. Bueno, el armarito, ¿no? Será un armario o algo de eso. Ah, pues. Cuidado, ¿eh? Foto. ¿Ya está? Qué decepción más grande. ¿Y si quiero entrar? Acá es una especie de armario, ¿eh? Bueno, pues vale. Vamos a dejar abierto. ¿Hay otro armario? En la parte esta. Vamos para allá. Canta no se puede abrir. Pero vamos a abrirlo. A ver si hay cosas interesantes o ideas. Aquí, en la parte derecha. Había escuchado algo. Aquí a la derecha había un armario que ahora se puede abrir. Ah, bueno, que lo hemos abierto, ¿no? A este, ¿no? Así lo habíamos abierto ya. Vamos. O son las ventanas, a lo mejor son las ventanas. No, las ventanas no parece que sea nada, ¿no? Ah, pues vámonos. Pero corre es raro, corre es raro, pero es mucho más natural el movimiento que tiene que el de. El del Maiden of Black Water. Vámonos para arriba. Ya, pues se ve muy bien, el juego, Se ve muy, pero muy bien. Oye, se ve la capturadora como. Bueno, se ha curado. Vamos la puta. La muñeca ha puesto la misma carga que yo. Vamos para arriba. Corre. Todavía no entiendo lo de la linterna, Lo del movimiento este de la linterna. No sé yo de qué va. No sé qué necesidad hay de iluminar. Recuerda un poco a la Alone in the Dark. El 4. Vale, ya hemos avanzado un poquito.
Buenos días, soy el inspector de chorras. Deme todas las chorradas que tengo. Eso brilla, somos como cuervos. En estos juegos somos como cuervos. A ver, scrap research. Reserva de qué? Una pizarra, ¿qué es eso? Rituales secretos de Himuro Family. Muchos rituales y costumbres han sido pasados a través de generaciones en la familia Himuro. Muchos de ellos se han perdido. Solamente cosas que nosotros dejamos ahora. Ah, vale, que han recogido en documentos algunos de esos rituales y leyendas. Unos rituales como leyendas. Vale, ya empezamos con el tema del clasismo, ¿vale? Y si eres rico, estás maldito. Por eso, toda la familia Himuro, todos los miembros, están muertos. Por aquella masacre que nos cuentan del maestro, no sé qué nombre era. Motumoko. Mató a toda la familia. Uno de los rituales particularmente fue el 13 de diciembre. La gente que vivía cerca de la mansión tenía ese día como algo particular. Estaba considerado un día de mala suerte y abría las ventanas en esa fecha. Yo solo puedo asumir que esto era de una naturaleza cruel. Un ritual de naturaleza cruel. Pero con un objetivo desconocido. He puesto el libro en mi fichero. Pero bueno, ¿y este a dónde lleva el fichero? Porque solo lleva la faldita y la linterna. Y esa camisilla. Súper ajustada. ¿Dónde le eché yo los ficheros? La cámara y todo. Claro, no sé. Esto no es realista. Ah, podemos hacer zoom. Vale, estamos mirando para allá. Hemos entrado por aquí. Vamos a ver esta puerta, la puerta número uno. Hostia. Aquí ya podemos grabar. Vale, pues yo creo que es un buen momento para grabar, ¿vale? Van a dar las 10. Es la hora que más o menos quiero yo dejar los directos. Así que vamos a grabar. Vamos a coger esto. Cinta roja, esta es la cinta comunista, de los fantasmas comunistas. La primera versión me ha gustado bastante, sí que lo voy a jugar entero. Y hombre, si encuentro la versión en español, pues jugaremos la versión en español. Pero en inglés tampoco creo yo que sea muy complicado. No podemos enterar por encima de la historia, que tampoco tiene mucha importancia. A ver, otro antropólogo llamado Ryozo Munakata estudiaba sobre varios rituales que pasaron en la mansión Hikuro. Él supuestamente dejó un libro of the researcher, será de la biblioteca, ¿no? Pero yo no he encontrado nada de eso. Me encantaría encontrar una copia en algún lugar. Esto es lo que tiene más rollo, los folcloristas, que cualquiera que esté en paro y se ponga a dar vueltas por los campos. Son más folcloristas. Vale, yo no he podido encontrar el libro. Hasta ahora no he podido encontrar el libro. Yo tengo Koji Ogata, la edición de Koji Ogata de la provincia. Que yo he buscado en la provincia de Koji Ogata. Una edición. Es probable que él lo pueda encontrar. Ah, vale, que le ha pedido al tal Koji Ogata a ver si lo puede encontrar. Y que es probable que lo encuentre. He puesto el trozo de diario o el trozo de cuaderno en mi fichero. ¿Dónde se lo meterá? ¿Dónde se meterá el fichero? Porque yo lo veo muy, muy, muy ligerilla de ropa. No sé dónde meterán los ficheros, los objetos, la linterna. Bueno, la linterna no, pero la cámara grande. No, a ver si podemos encontrar lo de grabar, ¿no? No estaba por aquí. La grabamos, nos dejamos aquí. Mira, me ha encontrado un poquito más de carretera. La de 14 no molan tanto.
Está por aquí. Ah, está aquí, está aquí. Está por aquí. Está por aquí. Yo lo he visto. Hemos entrado por aquí. Aquí está. Ya grabamos la partida, ¿vale? Ahí. Vamos a empezar a utilizar otra zona de grabación. Y lo dejamos por aquí. Llevamos una horita y pico. Solamente era para ir calentando con él. Vale, pues hoy vamos a terminar tempranito el directo.